¿Cómo están? Buenas tardes. Thank you.
Muchas gracias, Sofía Pasquinelli. Fuerte el aplauso. ¿Cómo andas, Sofi? Bien, muy bien, muy contenta. ¿Todo bien? ¿Estás contenta de estar acá? Sí, mucho. Estamos todos muy contentos, ¿no? De esto, de lo que está pasando. ¿Sí? Nosotros estamos muy a favor de todo lo que sea la educación, ¿o no? Sí, obvio. ¿Fuiste vos a estudiar a la Siberia? Sí, fui a la Siberia. Fui a la UNR de música. No terminé, pero bueno. No sigan viajando. Bueno, pero ahora puedes estudiar acá. Sí, pues, ya cumplí. ¿Cómo sería? ¿Adultos? No tengo adultos. 50 todavía, pero cuando tenga. Bueno, nosotros estamos muy de acuerdo con la educación. Estamos muy de acuerdo con plantar tomates también, los domingos. No estamos de acuerdo con la quema de las islas. Ningún de acuerdo con eso. Pero bueno, venimos acá a tocar y a disfrutar un poco. Así que fuerte el aplauso para este edificio que va a estar muy bueno. La gente que quiera estudiar. Yo muy poco, dentro de muy poco me voy a anotar. Así que, ¿qué decís? Bueno, ¿tienen ganas de cantar un poco? ¿Sí? Si yo hago así, por ejemplo. Ustedes me contestan. ¿Quieren? Yo digo. ¡Yo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yo! ¡Oh, oh, oh, oh! A ver. ¡Yo! ¡Oh, oh, oh, oh! Yo, 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 dice, Mr. Lee viene de Haití. Mr. Lee viene de Haití, viene de un país lejano. Ella vino con su hermano. Bienvenida aquí, Mr. Lee. Mr. Lee viene de Haití. Mr. Lee viene de Haití. Ella vino con su hermano. Viene de un país lejano. Aquí la esperan tres hermanos, Alan, Florcita y Jazmín. Y dice, yo, oh, 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 oh. Yo, oh, 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 oh. Yo, lo, lo, yo, lo, lo. Yo, oh, 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 oh. Los sismos, las religiones, las creencias, las supersticiones, las voces que nos dicen, las revelaciones, los sueños, las ideas, la sangre, las encarnaciones. Probé de todo, cambiar el modo, tener la fe y la voluntad para poder contar un poco de esta realidad que todos viven y pocos creen, que les cuesta creer que todo, todo, todo está al revés. Hay muchos niños que se mueren de hambre, se mueren niños por las medicinas que avalan las grandes farmacias suicidas. Por eso niegan que sepamos el poder que traen las plantas del saber, que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer para poder alimentar y construir un nuevo ser que se alimente del saber y que nos digan por qué nos lo quitaron al nacer. Y que todo está al revés. Él viene de Haití, viene de un país lejano. Ella vino con su hermano. Bienvenida aquí, Mr. Lee. Mr. Lee viene de Haití. Mr. Lee viene de Haití. Ella vino con su hermano. Vienen de un país lejano. Aquí la esperan tres hermanos, Alan, Florcita y Jazmín. Mr. Lee viene de Haití. Mr. Lee viene de Haití. Ella
Ella vino con su hermano, vienen de un país lejano. Aquí la esperan tres hermanos. Bienvenida aquí, Mr. Lin. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una que sepamos todos. Thank you.
Gracias. Bueno, se va llegando el finalcito ya. Hicimos algunos temas nuestros, algunos covers. ¿Querés cantar un tema, Pasqui? Thank you.
Llegando al final, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Cuál le gustó? Le decimos Leni a ella, Lena. Es nuestra Lena Kravis Rosarina. Fuerte el aplauso para Sofía Pasquinelli, loco. Leni Kravis. Bueno, vamos a hacer un tema que se llama Revolución. Tiene un corito también, lo pueden cantar si quieren. Dice, ay, 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 ay. ¿Pasqui, lo cantás conmigo? Sí. Vamos. Ay, ay, ay. Thank you.
son revolución, revolución sincera. Ay, 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 última. Gracias, gracias por la escucha. ¿Vamos? ¿Cuál es tu plato principal, baby? Sos Lenny Kravitz para él. Suelta la cara. ¿Cuál es tu plato principal, baby? No es culpa tuya si tu nariz no se juega en tu cara. Tratas mal a tu hermana, tratas mal a tu mamá, me tratas mal a mí, además te vas. Sos un pata de vos, tu nene. No te quiero ni ver, ni escuchar, ni oír. Te llevaste mis discos, te llevaste mi almohada, te llevaste toda, toda mi alma, nene. Y me dejaste tirada por ahí. Nada. Nada. ¿Cuál es tu plato principal, baby? Te confundes cuando te miro y me das vuelta la cara. ¿Cuál es tu plato principal, baby? Es culpa tuya si tu cabeza está llena de ratas. Te lavas las manos y no hay suciedad, solo poros de locura de tu inmensidad. Lo que queda de ese día es un trago más y querrá mis manos no volverte a tocar. ¿Cuál es tu plato principal, Anabel? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu plato principal, Pablo? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu plato principal, Dieguito? ¿Plato principal?
Muchas gracias. Flor Croci y Sofía Pasquinelli pasando también aquí en esta inauguración de la nueva sede de la UNR. Vamos a ahora invitar al secretario de Extensión y Territorio de la Universidad Nacional de Rosario, ingeniero Santiago de Arma. Hola, ahí sí. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Lo mío va a ser muy breve porque creo que el motivo hoy que nos reúne está más que claro y es que todos y todas vinimos a ver este nuevo gran espacio de la Universidad Nacional de Rosario. Pero no quería dejar de darles la bienvenida y de decirles gracias. Darle la bienvenida al señor Intendente de la Ciudad de Rosario, Pablo Hawking, señor Rector, Franco Bartolacci, señora Presidenta del Consejo Municipal de la Ciudad, María Eugenia Smuk, señor Vicerrector, señor Secretario General del Gremio de los No Docentes de nuestra Universidad, Miguel Roldán, flamante Presidenta de la Federación Universitaria de Rosario, Victoria Genesini. La bienvenida a los y las adultas mayores que van a ser futuros habitantes de este hermoso y gran espacio. La bienvenida a tantas autoridades y compañeros y compañeras de gestión de nuestra universidad, autoridades provinciales, autoridades municipales, a concejales y concejalas de la ciudad de Rosario. Darles la bienvenida también a los jóvenes y a las jóvenes que esperamos puedan apropiarse y hacerse dueños y dueñas de este gran espacio, a los sueños y a las esperanzas de tantos y tantas que seguramente traerán consigo para hacer de esto un verdadero espacio de educación, un verdadero espacio de compartimiento, un verdadero espacio de sueños. Y darle las gracias enormes. Y lo voy a decir en primer lugar al gran equipo de extensión y territorio de nuestra universidad, en la figura de Andrés Monti, a todos y todas quienes sin distinción de profesión, de cargo, de lugar, se arrodilló, se sentó, agarró una escoba, agarró una lija, agarró alguna máquina para que esto hoy sea un lujo. Gracias enormes de corazón porque sinceramente una vez más demostraron que se sienten parte y que sienten a la universidad como su casa. Hoy está la nueva casa. Así que a ellos, en primer lugar, muchísimas gracias. Segundo, agradecerle a nuestro rector por la confianza principalmente, pero por sobre todo por ser un gran insistidor. Un insistidor para que esto hoy sea una realidad y ya no un sueño. Un insistidor para empujar detrás de cada uno de esos sueños que se nos ocurren y de cada una de esas locuras. Así que infinitas gracias, Franco, siempre por la confianza. Voy a sacar un machetito que me hice porque seguramente de alguna me iba a olvidar. Pero gracias también a los servicios de mantenimiento de nuestra universidad, al área de infraestructura, en nombre de Eduardo Bresan, y a todo su gran equipo, que también hace apenas un mes, cuando decidimos poner esto patas para arriba, no tuvieron ningún problema en resignar su receso, en resignar horas, resignar su familia para estar acá adentro, dejando esto como si fuese un espacio que se inaugura hoy, un espacio nuevo. Así que gracias Daniel Duca, gracias Flaco, gracias a todos y todas que forman parte del área de infraestructura de nuestra universidad, porque la verdad lo sintieron propio desde el primer momento.
Gracias a la asesoría jurídica de nuestra universidad, gracias al área económica y financiera, especialmente a Contrataciones, con quienes, bueno, siempre tenemos algunas cositas ahí que son las que nos cuestan a quienes hacemos extensión en la universidad, pero que finalmente siempre terminamos encontrando la senda de la regla y el buen camino. Así que gracias enormes a ellos también. Gracias a la inmobiliaria que intercedió en las gestiones para que hoy la universidad pueda contar con este espacio. La verdad, a todo el grupo de Marcos Aviad, a todo el grupo, a Mariano principalmente, que fue nuestro intermediario, a quien volvimos loco. Mariano se enfermó 3 veces en las gestiones de este coso. La verdad que sabemos bien, que creemos que fue producto de todo este trajín que implicó llegar al día de hoy, así que infinitas gracias. Infinitas gracias también a Ascensores Voltec, una empresa que conocimos en este tiempo, que también, o sea, es como que fuimos encontrando en el camino gente con las mismas locuras que nosotros para lograr en tan solo 30 días. Hoy 5 de agosto, creo que el 5 de julio recién estábamos pensando en ver si le pedíamos a nuestras amigas las palomas que nos cedieran algún lugar en el edificio para pensar en esto que hoy vamos a presentarles. Así que gracias a ellos también. Gracias a todas las áreas de la municipalidad que colaboraron en este tiempo también para que esto sea posible. Algunos habrán visto algunos problemas de tránsito que tuvimos en algún momento, pero bueno, pensar en recuperar el centro de la ciudad implica también que en algún momento tengamos que ceder alguna comodidad para que hoy esto vuelva a ser una realidad. Gracias a la fundación de nuestra universidad, que estuvieron detrás nuestro en cada punto, y para que hoy también esto sea una realidad, al área de bienestar de nuestra universidad, que estuvo dándonos una mano, al resguardo patrimonial de nuestra universidad, que también siempre colabora. Gracias a la gente de comunicación, de técnica y de protocolo, porque sin ellos tampoco esto sería posible, y son los que siempre nos marcan el camino de cómo hacerle saber a la gente todo el laburo que hay detrás de cada cosita que hacemos. Cada cosita que hacemos nosotros, ellos la hacen aún más grande. Así que gracias inmensas a ellos también, porque creo que son una parte muy importante de esto. Y gracias a cada uno de quienes durante estos 30 días entraron, participaron, no tuvieron problema en decir, bueno, dejo mi cómoda ropa de trabajo en la sede de gobierno y me voy y me tiro al piso a refregar y sacar alguna mancha. Así que gracias a todos. La verdad que para nosotros hoy es un sueño. Hace un mes y medio hicimos el laburito de pasar aula por aula, estilo centro de estudiantes, de cada uno de los cursos de adultos y adultas mayores, y le decíamos que hoy esto iba a ser una realidad. Así que gracias a los que confiaron que íbamos a llegar y que en agosto lo íbamos a inaugurar. Y gracias también a los que no, que nos empujaron para hacer más fuerzas y rompernos más la cabeza para que hoy el nuevo edificio de la Universidad Abierta para Adultos Mayores sea una realidad, que la Escuela de Oficio tenga también su sede y para que muchos otros sueños y esperanzas se puedan llevar a cabo acá adelante. Gracias enormes de corazón a todos y todas. Gracias. Gracias a Santiago de Armas, Secretario de Extensión y Territorio de la UNR. Vamos a invitar al Intendente de la Ciudad, al doctor Pablo Hapkin, para que también deje un saludo. Muy buenas noches. En abril me dice Franco, de todas las... Nosotros tenemos cada 15 días un encuentrito para repasar la agenda en común. Nos habíamos prometido en ese plazo siempre anunciar alguna acción conjunta para la ciudad. El otro día nos juntamos y nos quedan 9 de las que anotamos para los próximos 3 meses. No sé si una por semana. Pero en abril me llama y me dice, che, te voy a dar una buena noticia para el centro. Y bueno, contame, Franco, él sabe que estamos obsesionados con que en esta ciudad no nos pase lo que muchas otras, que en general, y sobre todo después de la pandemia, los centros, que contra lo que mucha gente cree,
no es de los que viven en el centro de la ciudad. El centro de esta ciudad, esta esquina sobre todo, es de toda la ciudad. Y cualquiera que camine por calle San Luis o que venga a la peatonal se va a dar cuenta de lo que digo. Y en esa preocupación me cuenta en secreto esto. Bueno, uno calculaba fin de año. Y otra me dice, mirá que inauguramos el viernes. Le digo, ¿qué viernes? El 5. Le digo, ¿cómo el 5 me dijiste en abril? En el nombre de Franco, a él, a Santi, a todo el equipo, a Darío, a Miguel, porque siempre los trabajadores de nuestra universidad hacen estas proezas. A Mario, porque estas cosas las fuimos soñando juntos. Y bueno, creo que en adelante lo que viene es maravilloso. Nosotros ahora vamos a tener acá un edificio de, creo yo, uno de los proyectos más interesantes que generó la universidad en su historia. Lo veo a Darío asintiendo, que es nuestra universidad de adultos mayores. Lo digo nuestra porque ustedes saben que yo siempre puedo atribuirme el doble rol. Soy intendente, pero tengo mucho más años como universitario y como docente universitario, que arranca las clases el año que viene, si el decano me autoriza. No, me siento con una doble pertenencia, que es más pertenencia de la universidad, en tiempo. Pero es maravilloso que surja esto. Es maravilloso, primero, porque los espacios públicos se ganan con la gente en la calle. Y en una ciudad como la nuestra, donde hoy estamos discutiendo mucho de quién es la calle, si la calle es de los que con actitud mafiosa intentan ocuparla, organizando lo peor, o si las calles son para la gente que labura, pasea, disfruta, estudia. Y tener en esta esquina un edificio para que además a quienes más le debemos en esta ciudad, que es a nuestros adultos mayores, puedan no solo estudiar, porque creo que lo lindo del proyecto de la Universidad de Adultos Mayores es que genera un encuentro en una etapa de la vida en la que el encuentro construye horizontes de futuro. Y ese orgullo de esta Universidad de Adultos Mayores tan masivo ahora va a tener su sede en el corazón de la esquina de Sarmiento y Córdoba. Sé que además vamos a tener otro enorme proyecto, que es la Escuela de Oficios. Sobre la Escuela de Oficios vamos a tener dentro de poco un anuncio también muy importante entre ciudad y universidad. Como hace muy poquito tuvimos una novedad maravillosa, que es nos presentamos juntos para un proyecto de una que fortalece la incubadora universitaria vinculada a la biotecnología y que ahora vamos a poder equipar con un programa que ganamos en Nación y así tantas otras cosas. Y déjenme decirles, por ahora muy en voz baja, que quizás dentro de 2 o 3 semanas podamos tener alguna novedad también interesante sobre esta esquina. Y entonces podamos recuperar a pleno esta esquina. Y quiero, con esto, porque quiero ser breve y escucharlo a Franco, que entendamos una parábola, porque este centro venía muy castigado hace muchos años. Y la pandemia le dio un golpe tremendo. Y muchas mañanas de esas en las que nos juntábamos a ver qué hacíamos, porque ustedes piensen que creo que todos no terminamos de dimensionar lo que implicó de un día cambiar la forma en la que vivimos. Recién ahora creo que nos podemos dar cuenta de las cosas que se nos alteraron, ¿no? Pero nunca hay nada tan grave como el hecho de que una pandemia te afecte no solo el miedo, no solo te genere el miedo a cómo vivir, sino que directamente nos cambie la forma de mirar lo que viene. Y yo siempre recuerdo, caminando en esos días iniciales de la pandemia, a la cuarta semana, una señora que venía caminando cuando empezamos a abrir los negocios, era mitad de abril, fin de abril, ¿se acuerdan que era take away y podíamos tener solo algunos horarios? Y me encontré una señora paseando con sus 2 nietas. Y venía con el barbijo bajo. Y yo me desesperé un poco. Y pasa, la saludo. Y se da vuelta y dice, venga.
Entonces le digo, bueno, señora, cuénteme. Y dice, mire, yo me quiero sacar una foto con usted. Le digo, bueno, cómo no, pero póngase el barbijo. Bueno, yo me lo pongo, pero para la foto no quiero el barbijo. Y me dice, y le digo, bueno, pero usted cuántos años tiene. Y estoy paseando con mis nietas, tengo 90. En la esquina acá. Y yo le digo, señora, por favor, vaya a su casa. Digo, 90 años. Y me miró y me dijo, intendente, tengo 90 años. Como diciendo, bueno, todo eso que vivimos y de lo que salimos tuvo una marca muy fuerte en toda esta zona de la ciudad. Y fíjense algo, porque nosotros hablamos mucho de reconstruir. Pasó lo peor de la pandemia, porque sí, algunos cuidados hay que mantener. Pasaron 2 años, nos fuimos volviendo a encontrar, a recuperar todo lo que habíamos perdido y empezamos a generar algunos encuentros masivos, noches peatonales, matinés peatonales, la idea de decir, che, este lugar no lo podemos perder como ciudad. Hoy tenemos 98, 96% teníamos de ocupación. Vamos a llegar con esto casi al 99%. Déjenme un par de semanas a ver si llegamos al 100%. De ocupación del centro de nuestra ciudad. ¿Saben dónde pasó esto? Solamente en Rosario. Vengo de una reunión con 50 intendentes. A ninguno todavía, ninguno de esos intendentes pudo todavía recuperar sus áreas centrales. Esta ciudad, que hoy cumple 170 años, que lo vi a mi amigo Oscar, que andaba por ahí, y dice, y me enseñó, Pablo, vos gobernás una ciudad, Oscar Botazo, gran investigador, vos gobernás una ciudad que nunca estuvo en los planes de nadie. Recién me decía, más bien fue un forúnculo en su definición médica y que cumplió 170 años siempre de pelea contra incendios, contra pestes, contra el poder del centralismo y contra las mafias. Porque esa es la historia de nuestra ciudad. Siempre se repone más fuerte que ninguna. Y hoy le vamos a deber a nuestra universidad una de las huellas más lindas de esa reconstrucción. En Sarmiento y Córdoba, tengo 50, todos saben que todos los que tenemos esa edad teníamos el encuentro obligatorio en la esquina de La Favorita durante mucho tiempo. Vamos a tener el corazón más lleno porque vamos a ver llena de gente estudiando y encontrándose una de nuestras esquinas favoritas. Que sea un muy buen ejemplo de todo lo que podemos hacer acá en BAS, de todo lo que nos toca reconstruir, de todo lo que nos toca pelear en nuestra ciudad, de las calles que tenemos que ocupar con música, con alegría y con esfuerzo y estudio, y del futuro que nos merecemos, que sin lugar a dudas tiene que ser grande y mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias al intendente de la ciudad, doctor Pablo Hapkin. Invitamos ahora al rector de la Universidad Nacional de Rosario, licenciado Franco Bartolacci. Bueno, buenas tardes. Qué hermosa fotografía desde acá arriba. Esta esquina con estos dos edificios extraordinarios, históricos de nuestra ciudad, repleta de gente, que quiere a nuestra Rosario bien en el día de su cumpleaños. Es también de alguna manera un regalo de la universidad pública a la ciudad, a nuestra casa. Buenas tardes, decía a todos y a todas, les agradecemos sinceramente de corazón que estén acompañándonos en este que es un momento, como cada uno de los que venimos construyendo, muy importante para la vida de nuestra universidad. Buenas tardes, querido intendente, más querida presidenta del Consejo Municipal, espero que sepa entender, a Miguel Roldán, a la presidenta electa de la Federación Universitaria Victoria Genesini, a cada uno de los decanos y decanas, directores y directoras de escuela, al director del Centro de Estudios Interdisciplinarios, en nombre de las autoridades, nuestro vicerrector, todo el equipo de gestión,
fuerte abrazo de la Universidad Pública a toda la comunidad UNR que hoy está acompañándonos y a los vecinos y vecinas de la ciudad que también se sumaron a este acto. Permítanme comenzar quizás con una alusión no acorde al perfil de la actividad que hoy motiva este encuentro, pero ineludible por mi función y por el día que estamos viviendo en nuestra universidad también. Como todo en la vida, un poco de alegría, un poco de tristeza. Yo suelo decir mucho que teníamos entre nuestra comunidad a un gran hombre, un amigo que fue una especie de gladiador, que cada vez que la universidad tuvo una batalla brava, casi que lo íbamos a buscar a él y se le encomendábamos. Y así fue que construyó una de las obras sociales como la que tenemos hoy, aun cuando hay mucho por mejorar, más robustas y sólidas de todo el país. Así fue como asumió la responsabilidad de ser rector en un momento delicado en la vida institucional de nuestra universidad. Y así fue también como anduvo caminando esa responsabilidad de poner en pie y hacer más fuerte la fundación de nuestra universidad para seguir contribuyendo con nuestras actividades. Y hoy me contaba Santiago, porque buena parte de lo que hicimos hoy acá es con el aporte de esa fundación, a quien agradecemos. Me contaba Santiago que cuando le planteó un par de iniciativas a Aldo hace algunas semanas atrás, le dijo, no, vamos por esta, porque lo importante es que hagamos cosas para seguir fortaleciendo la educación. Yo quiero hacer un reconocimiento público y pedir un gran aplauso para Aldo Gimbatti, que nos dejó el día de ayer físicamente, pero que estará por siempre en la memoria de la Universidad Nacional de Rosario. Segundo lugar, podría hacer muchos agradecimientos y no quiero cansarlos con eso. Fue extensa la lista que compartió Santiago y creo que eso cubre todo lo que podemos decir. Pero sí dos menciones que también, en este caso, son ineludibles. A veces es difícil transmitir en los actos protocolares donde lo que hay que hacer es venir y cortar la cinta y disfrutar de lo que se construyó, todo el esfuerzo que hubo detrás de eso para que fuera posible. Y en circunstancias como las que estamos atravesando, ese esfuerzo es doblemente mayor. Y yo quiero agradecer a quienes empujaron para que esto se concrete, y Santiago lo dijo muy bien, a los estudiantes del programa de Universidad Abierta de Adultos Mayores, que nos reclamaron, nos exigieron, nos empujaron toda vez que pudieron para que hoy estemos efectivamente acá. Y así es como avanzan las instituciones, cada uno comprometido desde su lugar con lo que desea y quiere para que todos sigamos creciendo. Gracias por eso. Y gracias enormes. Hay mucha gente que trabajó y sería injusto si mencionara nombre por nombre. Pero tengo que hacer una mención especial al área de extensión, a Santiago y a cada uno de los miembros de ese espacio institucional. Son la síntesis de la universidad que queremos. Todo el tiempo con compromiso, todo el tiempo con mucha sensibilidad, todo el tiempo con mucho profesionalismo, cuando están las buenas, haciendo todo lo que se puede hacer en las buenas, y cuando no son tan buenas como las que estamos transitando, poniéndole el cuerpo, viniendo a pintar, despertándose todos los días para dejar este lugar como lo necesitamos y lo soñamos para que pueda alojar estas iniciativas. Yo les quiero pedir un fuerte aplauso para todo el equipo del área de extensión, porque a mí me resulta imposible contarles todo lo que hicieron para que podamos estar hoy acá. Gracias. Lo miro a Eduardo porque después se pone celoso cuando menciono tanto a Santiago. Así que vamos a ver si inauguramos alguna otra obra para poder... Tercero, este acto maravilloso, que además tenemos el placer hoy de disfrutar con nuestra ciudad,
nos permitió hacer coincidir muchas cosas. Necesitábamos, como decíamos, que adultos mayores pudiera tener una sede. En pandemia pudimos sostener el vínculo con cursos virtuales. Eso nos permitió llegar a lugares donde antes no llegábamos, pero todos sabemos que la riqueza del programa está en lo que se propone en materia de formación, pero está sobre todo en lo que se genera en materia de sociabilidad. Y no hay con qué darle a eso, a la presencialidad. Y necesitábamos una sede para poder recuperar lo más rico, lo que más aporta esta propuesta de la universidad pública. Y coincidió que encontramos esta posibilidad, entonces nos permitió unir esa necesidad y esa búsqueda con este deseo también de la universidad de poder aportar a esa tarea denodada que el municipio viene llevando adelante en conjunto con toda la sociedad de Rosario para poder recuperar este centro. Y eso hace que hoy estemos a las puertas de este edificio histórico, emblema también de la ciudad, disfrutando de este momento. Pero además todo esto coincide, y por eso obsesivamente, porque queríamos devolverle el lugar que se merecen, pero también porque queríamos festejar, como corresponde, coincide con el tercer aniversario del proceso institucional que nos confirió la comunidad de la Universidad Nacional de Rosario, otorgándonos esta responsabilidad, que es por supuesto también un enorme privilegio. Y esos tres años coincidieron con el momento, quizás uno de los momentos sin duda más difícil que le ha tocado vivir a la historia de la humanidad. Naturalmente también a nuestra sociedad, a la ciudad de Rosario particularmente. Como señalaba el intendente recién, a veces es muy casi imposible poder contar en palabras lo que cedimos, lo que perdimos, lo que resignamos, los esfuerzos que tuvimos que hacer para transitar ese momento tan particular. Fueron casi de esos tres años, más de la mitad, haciendo frente a la situación sanitaria y a la emergencia. Y luego las dificultades propias de un país que se desanda desafortunadamente de crisis en crisis y no encuentra un camino de salida. Y aún con todo y a pesar de todo, aún con las restricciones producto de la pandemia, aún con la emergencia sanitaria, aún con las dificultades económicas, pudimos poner en marcha, y no tengo ninguna duda, fruto del esfuerzo, el compromiso de la comunidad de la Universidad Nacional de Rosario, uno de los procesos de expansión más relevantes de su historia. Esto se manifiesta en todos los aspectos de la vida de nuestra universidad. Pero quizás la manera más potente de poner en evidencia esa expansión fue todo lo que hicimos para en la emergencia y fuera de ella dar vuelta a la universidad pública, ponerla de cara a los problemas y las necesidades que tiene la ciudad de Rosario, hacer que la UNR deje de ser lo que muchas veces es, que es un palacio de saberes clausurados, trabajar sin descanso para que la universidad vuelva a ser un horizonte posible para toda nuestra comunidad, para que la UNR vuelva a estar presente donde no estaba. Y de esa vocación, de ese deseo, quizás uno de los dispositivos más fuertes sea nuestra escuela de oficios. Más de 1.600 personas recibieron su diploma en el anfiteatro de la ciudad en diciembre del año pasado, en el primer año de implementación de la escuela de oficios. Más de 3.000 estuvieron cursando en este primer semestre. Aspiramos a que otros tantos lo hagan con la propuesta para lo que resta del año. Es la forma de encontramos para decirle a la ciudad que queremos una universidad cumpliendo esa misión, garantizando formación de excelencia, habilitando dispositivos para que quienes no llegan a la universidad pública puedan hacerlo.
generando con las propuestas no solo una puerta de ingreso a la universidad, sino un puente hacia el mundo del trabajo. Convenciéndonos y convenciendo a la sociedad argentina de que si algo nos salva, si algo nos permite atravesar cada uno de los problemas que estamos transitando, es la educación, más y mejor educación. Y es por eso también un orgullo que esa propuesta que imaginamos y que hoy también es una realidad, se aloje junto al programa para adultos y adultas mayores en este edificio. Por tanto, para nosotros, aún con el dolor de la despedida, aún con el dolor de los sueños que todavía no se pueden cumplir, el dolor de habitar un país que parece repetirse en sus dificultades, venimos a abrazarnos hoy colectivamente con la ciudad para disfrutar este momento. Decía que nos tocó transitar un tiempo difícil, que lo hicimos como sabemos, poniéndole el cuerpo, poniéndole el corazón, aspirando y soñando siempre, aún con las dificultades, a muchos más. Estamos atravesando, como ustedes saben, en toda la Argentina un tiempo difícil. Pero yo no me resigno. Yo sé que esta ciudad no se resigna y sé que ninguna y ninguno de ustedes se resigna a dejar de lado esos sueños, a no tener la esperanza de un futuro mejor. Y porque no nos resignamos, nosotros venimos desde la Universidad Nacional de Rosario a hacer lo que sabemos hacer, a poner el compromiso amoroso de la universidad pública para que juntos podamos buscar esos lugares que nos permitan atravesar esta situación. Este edificio, esta nueva propuesta, esta nueva acción que costó conquistarla en tan poco tiempo, muchísimo, muchísimo esfuerzo, es otra de las tantas maneras que elige la Universidad Nacional de Rosario y su comunidad para ofrecerle a nuestra ciudad en su cumpleaños su corazón. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Que se llene de protagonismo, de compromiso y de esa manera de andar el mundo amorosa que necesitamos esta nueva escuela literal de la ciudad. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias al rector de la Universidad Nacional de Rosario, licenciado Franco Bartolacci. Y bueno, es momento ahora entonces de iluminar esta nueva sede de la Universidad Nacional de Rosario. Y ahora sí, les pedimos que, le falta un poquito todavía, que ya se va a proceder con el corte de cinta, no se me vayan todavía, porque vamos a invitar nuevamente a Flor Croci y a Sofía Pasquinelli. Bueno, hermoso.
todo esto. Gracias. Queremos agradecer a la universidad por habernos invitado. Y apoyamos la educación, ya dijimos, vamos a apoyar siempre la educación pública, que plantemos tomates, dijimos también, pero no que estamos, que estén quemando las islas todo el tiempo, ¿no? ¿Quién dijo que todo está prendido, Pablo? Bueno, a pedido del público vamos a hacer este tema. Si lo quieren cantar con nosotros está... Vamos, Pasqui, ¿la pasaste lindo? Volvemos a estudiar acá en muy poco tiempo. Thank you.
¿Quién dijo que todo? Muchísimas gracias. Un honor para nosotros estar acá. Gracias. A seguir estudiando. Gracias, Anabel. Gracias, Joana, en el sonido. Genia. Gracias a Flor Croci y a Sofía Pasquinelli también por sumarse a esta inauguración y a esta celebración en definitiva. Ahora vamos a proceder a hacer el corte de cinta para dejar inaugurado formalmente este espacio. Invitamos a continuación a las autoridades a hacer el recorrido por el primer y el segundo piso del edificio. Damos por finalizado este acto, por supuesto, agradeciéndoles a todas y todas y esperando que disfruten mucho, mucho de este nuevo espacio, que lo habiten y que, bueno, pasen cosas lindas dentro de esta nueva sede de la Universidad Nacional de Rosario. Gracias.